Bienvenidos, yo soy Achela Cosedor y para hoy haremos este diseño de donas con esmaltes de olor. Sí, como lo escucharon. Así que ustedes y yo vamos al taller. Iniciaremos con este Danilo que tiene unos olores ácidos y dulces, o sea, no se imaginan. Vamos a complementar con Lorenzo, que es un tono oscuro pero tiene un violeta súper lindo, y obviamente con Willy, que es nuestro blanco. Tenemos de base el Lorenzo. Y con Willy vamos a aplicar diferentes diseños o figuritas en blanco, porque obviamente si vamos a aplicar los colores claros sobre este oscuro no se van a notar. Entonces, como les he enseñado, vamos a aplicar una base inicial de blanco para que los colores sean muchísimo más fuertes. Como es donas, yo lo que voy a hacer son donitas pequeñitas. En una de ellas sí voy a hacer una dona muy muy grande, incluso va a estar mordida. Yo les estoy dejando los espacios del centro de la dona, pero si no lo pueden hacer, no importa, al final lo podemos volver a hacer con el color que tenemos de base, o en este caso que es el Lorenzo. Con el amarillo que tenemos de olor, que es una delicia, vamos a hacer el fondo como si fuera el tono del color dona o la masita de la dona. Vamos a hacerlo sobre todo a los bordes, que es donde se va a notar. Ahora con Lucas, que es este rosado fluorescente súper delicioso, también tiene un olor como ácido de a piña, no sé describirlos, tiene unos olores súper ricos, además perduran un montón. Yo lo apliqué, luego me lavé las manos y seguía oliendo una delicia, así que tienen que probarlo pronto de Atmis. Ahora vamos a usar estos otros tres tonos para complementar. También este verde tiene olor, son los tres tonos, el amarillo, el rosado fluorescente y el verde fluorescente, así que yo sé que les va a encantar. Ahora sí, como ven, estamos haciendo las rosquitas, entonces si se me pasó alguno, como que se perdió la rosquita del centro, simplemente con el color Lorenzo lo aplico sobre él. Aquí estoy haciendo la crema muy, muy rosada, muy dulce de esta dona. Y aquí lo que estoy haciendo es simplemente como que las cremas están derritiendo o cayendo sobre mi uña. Aquí justo estoy usando los tres tonos de la línea Irreal de Atmis, que son con olor, que son una delicia. Bien, algunos detalles con azul, con violeta, con verde. Pueden hacer puntitos, rayitas, bueno, ya depende de su creatividad. Ahora con el brillo hielo vamos a aplicarlo sobre nuestras uñas para que este diseño nos dure muchísimo más. Además les cuento que también hace que se seque muchísimo más rápido y también le dé este brillo provocativo a nuestras donas deliciosas. Espero les haya gustado muchísimo este diseño y déjenme en los comentarios si quieren probar los esmaltes con olor. Así que recuerden darle like, ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales activando las notificaciones. Les mando besos y abrazos al por mayor, nos vemos en el próximo video, chao.